Tuvimos un corte involuntario. Bueno, seguimos con la transmisión acá frente a la delegación policial de Paquera. Esta es la delegación de Guarial, que es bastante amplia, como decíamos. Seguimos entonces acá con esta promoción para todos ustedes. Este viernes 15 de septiembre de 2023, 202 aniversario de la independencia patria. Ahí vemos unas niñas muy bonitas con mensajes también muy significativos. Ahí tenemos la banda, niños. Seguimos entonces con la delegación de la Escuela Guarial de Paquera. Seguimos ubicados acá de Paquera de Puntarenas. Bueno, la verdad sí veo un tramo
sin delegaciones, bastante amplio. Vamos a ver quién sigue porque no vemos a ninguna otra escuela. Bueno, ya suena otra banda. Seguimos aquí ubicados desde Paquera de Punta Arenas con este desfile del 15 de septiembre. Ya hoy, precisamente, feriado el propio día, celebrando el propio día, ya con más gente también viendo el desfile por acá, participando, en fin. Volvemos otra vez un poco a la normalidad que vivíamos antes de la pandemia. El Liceo Rural de Río Grande, me parece, porque era el director que viene, me parece que es el Liceo Rural de Río Grande, ¿verdad, María? Sí. Ok. Bueno, seguimos acá ubicados entonces. Un saludo para Mayela, que siempre llega tarde, siempre. Pero ahora dice que es por el nieto. Sí. Bueno, un saludo para Mayela, que va por allá también. Entonces, seguimos. Esta es el Liceo Rural de Río Grande de Paquera. Ya conocemos también la banda, que es muy rítmica, con mucho sabor, con mucha energía. Con mucho movimiento también. Ya casi lo vamos a ver aquí, al frente de la Delegación Policial de Paquera, en esta transmisión de directo aquí a través de miprensacr.com. Mi península de noticias. Hoy esta brisa se agradece, ¿verdad? Saludo para Carlos Céspedes. Carlos, solo personaje por acá. Mira, aquí tengo a Chagui también al frente. Bueno, ese tema que están tocando se llama La Pulguita. Aquí tenemos entonces el Liceo Rural de Río Grande de Paquera. Aquí tenemos encabezando su director. Esa banda nos gusta mucho porque es muy rítmica. Traen una niña, mira, dentro del grupo, mayoritariamente juvenil, traen una niña. Me parece que es preescolar más bien, ¿verdad? Porque es chiquitita. Ahí tenemos al director de la escuela, perdón, del Liceo Rural de Río Grande de Paquera, don Edgar Mora, originario allá del sur de Pérez Celedón. Tenemos entonces ya oficialmente el Liceo Rural de Río Grande de Paquera, dice banda institucional del Liceo Rural Río Grande de Paquera. Aquí lo vamos a tener ya al frente en directo, con mucho ritmo, con mucho sabor. Es la banda del Liceo Rural de Río Grande de Paquera. Thank you.
voy a dar una banda del Liceo Rural de Arriba Grande de Paquera. Excelente participación. Seguimos aquí ubicados frente a la delegación policial de nuestro puesto de revisión. Paquera trae un puesto de asistencia de agua. Viene el sendero de Paquera. Tenemos entonces la sendera de Paquera. Vamos avanzando bien con el tiempo, son las 9:48 de la mañana. El cartel que andan encabezando las delegaciones dice pare en rojo y sigue en verde, ok. Mi estimado Gustavo Zamora, ¿todo bien? ¿Cómo está viendo el desfile? Escuchamos acá, ¿cómo está viendo el desfile? Solo good, muchos años de no venir, pero a cachete hoy. ¿Qué te parece? ¿Todo bien? Sí, aquí viendo la abuela ya, ¿verdad? Genio figura. Gustavo, mecánico. Tenemos entonces la sendera de Paquera, sí, ellas son las pasteras del sendera de Paquera en este momento por acá, pasando al frente, de nuestro puesto de transmisión aquí frente a la delegación policial de Paquera. Ahí viene la banda, que también la vemos con un, la escuchamos con un ritmo bastante alegre. Bueno, ahora las bandas tocan mucha música popular, ¿verdad? No he escuchado todavía ninguna de las tonadas que vivíamos cuando estábamos en el Colegio Técnico Profesional de Paquera. En aquel tiempo era agropecuario, las marchas que se tocaban. Aún no he escuchado ninguna, a menos que ahorita alguna de las bandas lo va a interpretar. La banda.
una espera y viene otra delegación por allá, no distingo qué de, vamos a ver, ya casi se nos va a aproximar. Será el colegio de Paquera, me parece, porque veo a Miriam Conejo al frente. Sí, sí es el colegio de Paquera. El colegio técnico ahora profesional de Paquera, ya sin el agropecuario, como nació en 1974. No recuerdo en qué año le quitaron el agropecuario y quedó como técnico únicamente, ¿verdad? Tal vez alguien por ahí tenga el dato, sería bueno comentarlo. Ahí tenemos al frente a Miriam Conejo, allá a la derecha, con una botella en la mano. No conozco las demás. Bueno, seguimos con la información para todos ustedes ubicados acá desde Paquera, Punta Arenas, con esta transmisión del desfile del 15 de septiembre, hoy día viernes. Viernes 15 de septiembre 2023, en el 202 aniversario de la independencia patria. Voy a acercarme un poquito para ver el... Me parece que el escudo... Sí. Un saludo para Miriam, que viene por acá. Miriam, el escudo del colegio fue remozado, ¿verdad? Fue renovado. Sí. Hace unos 2 años, más o menos, es que okay. Se cambió el escudo del colegio. Ok. ¿Tuvo que ver el tema de quitarle el agropecuario? No, no, no. Creo que no. Y el autor es el compañero Pablo Guevara, que viene por acá. Ok, atrás, sí, de Paquera. Ok, mira, gracias. Ok, sí, entonces está remozado, está renovado el escudo del Colegio Técnico Profesional de Paquera. Vamos a seguir, vamos a ubicarlo donde estábamos anteriormente para poder tener acceso a las bandas que continúan por acá. Seguimos en información para todos ustedes en esta transmisión en directo acá de Paquera con motivo de esta importante celebración del 202 aniversario de la independencia patria. Estamos con la banda del Colegio Técnico Profesional de Paquera. Tenemos estudiantes entonces que vienen desfilando con estos bonitos vestidos, trajes típicos. Aquí las tenemos. Y aquí vienen las bastoneras del Colegio Técnico Profesional de Paquera a través de la banda. Y vemos que la banda le está poniendo bastante ritmo también, bastante de guía a su participación, la banda del Colegio Técnico Profesional de Paquera. Seguimos en vivo.
haciendo el desfile el 15 de septiembre acá en Maquiarica este día. Realmente bastante bonito, el día hermoso, caluroso, soleado. O sea, acorde para esta actividad. Tenemos a nuestro amigo Francisco Jiménez. Ahora tenemos aquí la escuela de Valle Azul de Paquera. Saludo para Paola, ¿todo bien Paola? Pura vida. Le daría Passing Fruit. Bueno, seguimos directo en esta información para todos ustedes. Vamos a. Bueno, ya vamos, hemos avanzado bastante en el recorrido de este desfile del 15 de septiembre acá en Paquera de Punta Arenas. Saludo para toda la gente que nos ve también fuera del país, en cualquier rincón del mundo. Ahí tenemos entonces a la escuela de Valle Azul de Paquera. Aquí vemos a Yamaris Cajina, que es concejal suplente del Consejo Municipal de Paquera, también está por aquí con la escuela de Valle Azul de Paquera en esa formación en directo. Vamos a ver quién sigue. Bueno, seguimos en directo acá de Paquera, entonces, con esta transmisión de hoy, viernes 15 de septiembre 2023, 202 aniversario de la independencia de nuestro país. Bueno, vemos que hay bastante buena asistencia, efectivamente, ¿verdad?, en este día por acá, varios puestos de asistencia en cuanto al preciado líquido, el agua potable, y por ahí algunos andan repartiendo confites también. Ahí tenemos un grupo de niños de la escuela de Valle Azul, cerrando la participación de ellos por acá. Y viene otra delegación, otra participación en este momento. A la distancia, acá sabemos quién es. Bueno, recordemos que el desfile va aquí doblando en el centro, luego hacia la izquierda, allá por el sector de la clínica. Entiendo que va bordeando la plaza de fútbol de Paquera para rematar, culminar en el complejo parroquial Bajos Iglesia San Juan Bautista de Paquera. Escuchamos ya otra banda, pero todavía no sabemos cuál escuela es. Vamos a ver si tal vez alguien ahí nos... la banda comunal de Valle Azul. Nada más que viene un poco separada de la escuela, pero es la banda comunal de Valle Azul.
que también se ha destacado por ser una banda bastante rítmica, colorida, con mucho sabor, con una gran interpretación. Y lo que me gusta mucho de esa banda es que es una banda que ha sido históricamente pues muy inclusiva, porque es una banda que es comunal, involucra al estudiante con la gente de la comunidad. Muy bonito, me gustó mucho ese detalle de parte de la gente de Bahía Azul de Paquera. Bueno, seguimos entonces en vivo acá, y esta información acá frente a la delegación municipal de Paquera. Seguimos en directo acá de Paquera con esta información aquí a través de Mi Península Noticias, defensacr.com. Juntos somos más. Bueno, seguimos entonces con la información para todos ustedes. Viene la banda comunal de Bahía Azul de Paquera, la distancia de acá se va a pasar por aquí al frente para poder llevar a cabo la transmisión, o por lo menos enfocar lo que ellos van interpretando con su conocida y reconocida banda. Seguimos en vivo, mientras ella come, nosotros vemos nada más, ¿verdad? Ah, el desayuno, ok, pura vida. Bueno, saludo para toda la gente que está ahí en este momento en nuestra sintonía. Nos gustaría que nos reporten desde dónde nos están viendo y qué les parece el desfile. Sería bonito escuchar a la gente o leer a la gente después, pues qué comentarios dejan con respecto a su lugar de procedencia y qué les ha parecido el desfile, cómo han disfrutado el día de hoy, ayer inclusive, los faroles, de dónde estuvieron los faroles del día de ayer, cómo les fue con la lluvia, si llovió o no llovió, pero en fin. Un saludo para Eduardo Enrique, lo veo saludando mucho todos los eventos que cubrimos, pero él no viene, ¿verdad? Ayer los faroles, pues no estuvo tampoco, y ahora pues creo que está en la casa. Un saludo para Eduardo, que está esperando el tratamiento asfáltico Santa Cecilia San Rafael, que esperamos en Dios que pues 2024 se haga realidad. Esta es la banda comunal de Bahía Azul de Paquera. Me gusta mucho el lema. Ayer éramos una idea, un objetivo, hoy somos una realidad, fundada en agosto del año 2017. Una banda con mucho ritmo, con mucha alegría, con mucho patriotismo, ¿verdad? Andan ahora de negro, bajo el sol radiante. Ok, estamos con un ritmo ahí como de mantenimiento. Vamos a ver qué van a interpretar ya. Thank you.
con la banda, ¿verdad? Cerramos el desfile. Bueno, entonces, de esta forma terminamos el desfile del 15 de septiembre. Hemos llevado todas las bandas, ya han pasado aquí frente a los refuerzos, la misión frente a la delegación policial de Paquera. Ha sido un servicio para todos ustedes con mucho cariño, con mucho respeto, efectivamente. Entonces, terminamos con la participación de la banda comunal de Valle Azul de Paquera. A la Cruz Roja también. Para todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Terminamos esta transmisión del desfile del 15 de septiembre acá en Paquera, y estos 202 años de vida independiente cierra la banda comunal de Valle Azul. Para todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Ha sido un reporte acá en Paquera de Franklin Castro Ramírez a través de nuestro sitio global. Los invitamos para que visiten nuestro sitio global con mucha información, miprensacr.com, porque juntos somos más.